Nuevamente. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Y la conferencia de hoy de alguna manera sigue la del mes pasado, que fue sobre el deslinde de Alfonso Reyes, un libro de 1944, mientras que el arco y la lira es un libro de 1956. Y la siguiente conferencia será sobre poética y profética de Tomás Segovia, del 1985, con la intención de abordar esta trilogía de los tres grandes tratados de poética de la literatura mexicana. Lo cual quiere decir que, pues, en la medida de lo posible, me estaré refiriendo un poco a la conferencia anterior, tratando de no ser excesivo para aquellos que no estuvieron presentes o que no pudieron. Conectarse con ella, porque mi idea es bueno, pues, eh, hacer un pequeño tríptico de estos tres libros. En la edición que tengo aquí, que es esta, que se publicó en 2006, cuando se cumplieron 50 años de la primera edición de El Arco y la Lira, Anthony Stanton, que es quien la prologa y la estudia esta edición. Nos recuerda ciertas cosas que son de, de gran importancia para hacer la relación entre el arco y la lira y el deslinde. El periodo más alto de relaciones personales entre Reyes y Paz fue precisamente los años que anteceden a la publicación de del arco y la lira, que la hace junto con Daniel Cosio Villegas, Alfonso Reyes, en una colección que se llama Tesontle, que luego absorbería el Fondo de Cultura Económica y que era como una etiqueta que utilizaba el Colegio de México para publicar libros literarios. Es una época en que Octavio Paz está en, empezando su carrera diplomática en puestos ya de cierta complicación ha sido enviado a la India a abrir relaciones entre nuestro país y el subcontinente, porque bueno, esto es acababa de suceder la independencia de la India a fines de los años 40 y México de inmediato envía un embajador de primer nivel, que es nada menos que el expresidente Emilio Portes Gil, y Octavio Paz eh, se adelanta para abrir la embajada lo que sería su primera misión diplomática de cierta importancia. Y es un momento de diálogo epistolar intenso, no es la palabra, porque la intensidad no era la, la manera de ser de Alfonso Reyes, pero sí, eh, de alguna manera, Octavio Paz, por breve tiempo, se pone en condiciones de alumno de Alfonso Reyes lo le pide ayuda, le, lo tiene al tanto de sus trabajos, uno de ellos es el, y, el arco y la lira que empieza por ser un, unos apuntes o de poesía que par redacta a fines de esa década de los 40 en la isla de Córcega, donde se hallaba de vacaciones con Laura Elena, su única hija. Y él le va contando a Reyes en la correspondencia que tenemos, que es un epistolario también armado por Anthony Stanton, pues la evolución de este trabajo, su crecimiento. Reyes se limita a escucharlo, a animarlo, a apoyarlo en las pequeñas cosas que Paz tenía en México, en que don Alfonso podía auxiliarlo, pero es muy reservado sobre la materia y el destino de lo que será el Arco y la Lira. Stanton se pregunta por qué, yo creo que la respuesta es bastante obvia. Reyes se daba cuenta que iba a ser un libro totalmente contrario a lo que había sido el Deslinde. Yo creo que entendía que el Deslinde era una obra fracasada, tan es así que no la concluyó, que cerraba una época y que la nueva época, le gustase o no a él, no lo sé, de nuestros estudios literarios empezaba con el arco y la lira. Tan es así que cuando el libro es finalmente impreso y Octavio Paz lo hace llegar a don Alfonso, la respuesta de Reyes es el, la gratitud y después el silencio y tres años después don Alfonso fallece en la Ciudad de México. Eh, poner a dialogar estos dos libros, como lo ha hecho Stanton, es eh, muy interesante y también un poco abusivo para lo que en mi opinión es un proyecto fallido, que es el deslinde, por razones que expliqué la vez pasada y en la que coinciden la mayoría de los estudiosos de Reyes, y uno de los grandes libros de poética escrito en lengua española, que es el arco y la lira, lo cual se puede afirmar con contundencia 60 años después de su aparición. Stanton dice que el deslinde es un tratado neoclásico y que eh, el arco y la lira es un libro romántico. Estoy de acuerdo. También se podría decir, como argumenté hace un mes, que en el deslinde, careciendo él del genio teórico que sí tenía Octavio Paz, eh, Reyes un poco desesperadamente recurre a los manuales positivistas de su juventud, los de Gabino Barreda y sobre todo de Porfirio Parra. Y el esquema no puede haber esquemas de tratadística más eh, opuestos que el que separa el deslinde del de, de arco y la lira. Eh, la prosa dice paz en el arco y la lira es una línea. Es una línea que puede ser curva, zigzagueante, directa, larga, corta, pero es una línea. En cambio, el poema es un objeto o sujeto de muy difícil definición que requiere de una serie de relaciones muy precisas con, la, con lo que está fuera del poema, que es lo que trató de hacer Reyes, pero también lo que está dentro el ritmo, la metáfora. Y Octavio Paz escribe desde una condición sobre la que quiero extenderme, que es la que explica mucho o de manera muy correcta la, la importancia que tuvo Octavio Paz para la literatura del siglo XX. Octavio Paz forma parte eh, de un grupo muy reducido de lo que yo he llamado sin mayor originalidad, desde luego, poetas críticos. Los poetas críticos no son solo aquellos que, además de escribir poemas, hacen crítica de la obra de otros autores, sino aquellos que han introyectado una cosa que decía Paul Valéry, que dice, un clásico moderno es moderno, lo dijo muchas veces de muchas maneras, en la medida en que entiende que adentro de un poeta hay un crítico. Entonces, Octavio Paz fue un poeta crítico que no solo escribió poesía, sino eh, acompañó su poesía de una poética, es decir, de una reflexión permanente sobre lo que era la, el acto de escribir poemas, la diferencia entre el poema y la poesía, y la diferencia desde luego entre la poesía y la prosa, y entre la poesía. Y otros géneros como la novela. Poeta crítico en el sentido en que él le da un lugar al poema y, por extensión, a la poesía en el mundo moderno, que a la vez establece relaciones con la historia contemporánea y a la vez excluye al, al poema del devenir del tiempo y lo coloca como una unidad autosuficiente o como un gesto de genio o como una obra de la inspiración según lo querramos ver que subsiste más allá del tiempo lo cual nos hace disfrutar de un versículo bíblico o de, un, o de la lírica de safo o de cualquier poema de la antología griega más allá si tenemos o no conocimiento de las épocas en que fueron escritos, y, ni siquiera, y podemos desde luego ignorar por completo, como ocurre en muchos casos, quiénes son los autores de estos este, versos. Y el poeta crítico asume eh, que la poesía tiene un lugar en el mundo. Poetas críticos, para que se me entiende, lo fueron muy pocos en el siglo XX. Todos ellos muy notables, o como poetas o como críticos, y alguno de ellos muy falibles como teóricos y, desde luego, inmortales como poetas. Poeta crítico, por definición, fue Eliot, que no solo hizo. utilizó la modernidad para denunciar la modernidad, quizás sea el más célebre de los antimodernos. Y un antimoderno, pues es moderno, lo dice la palabra, lo cual me recuerda a un chiste de la Guerra Fría, que se los voy a contar porque tiene que ver con la, lo que es el antimoderno. Hay una pequeña manifestación comunista en unas calles de Chicago, de Nueva York, y se para un curioso a ver la manifestación, llega la policía, empieza a macanear a los. Eh, participantes, llegan lo que aquí en México llamamos julias, que son pequeños vehículos de traslado de detenidos, meten a los manifestantes y también meten al que estaba ahí nada más de mirón y dicen, y dice él, y a mí por qué me meten si yo soy anticomunista y el policía le dice, a mí no me importa qué clase de comunista sea. Bueno, así pasa un poco con los modernos y los antimodernos, no se puede ser antimoderno sin ser moderno. Y la poesía de Eliot lo, lo comprueba. Pocos libros más elocuentes entre lo que es la experiencia del siglo XX, como Tierra Baldía, y pocos libros también tan críticos con lo que un, un glocatólico como Eliot consideraba una edad pecaminosa que se había arruinado quizás con la Revolución Francesa. Quizás antes, con el abandono de la, progresivo por la Iglesia, la teoría de la predestinación de San Agustín y un mundo habitado por hombres huecos. Otro gran poeta crítico fue el amigo y maestro de Pound, digo de Eliot, Pound. Pound tenía grandes teorías económicas que incluso injertó en alguno de los eh, cantos de sus cantos. A veces de manera brillantísima, como el canto contra la usura, a, mera, a, menos de una man, a veces de una manera que podría recurrir al montaje periodístico y que leer como poesía es ciertamente arduo. Y Pound estaba convencido que su teoría de cómo debía ser la economía eh, tenía que ser escuchada por los políticos y obedecida. Tan es así que se fue a la Italia de Mussolini y pretendió que Mussolini aplicara sus teorías monetarias, según dicen los economistas, bastante deschavetadas. Otros, como el cubano José Lezama Lima, no solo escribió su propia poesía, sino hizo una crítica y una vindicación del mundo barroco como una particularidad de, de las letras en lengua española. Otro importantísimo, otro poeta crítico, muy parecido a Octavio Paz en muchísimas cosas, fue el irlandés William Butler Yeats. Bueno, Yeats fue un hombre involucrado en la cuestión nacional de Irlanda, fue senador, tuvo posiciones políticas llegando a la Segunda Guerra Mundial muy a la derecha y eh, siempre consideró que su poesía de alguna manera era una visión, que tenía que ver no solo con el mundo interior de él, que para llamarlo fácilmente sería esotérico, aunque esto es discutible, sino con el lugar del poeta en la sociedad. Entonces los poetas críticos se preguntan por el lugar del poeta en la sociedad y por, efect y por el efecto de la poesía sobre la historia o por el no efecto de la poesía sobre la historia. Octavio Paz tuvo, y creo que en eso finalicé la charla pasada un tipo de talento o de genio como, o de ingenio, cualquiera de las tres palabras que quieren decir cosas distintas creo que son útiles para percibir lo que estaba pasando en la actualidad. La mayoría de las personas carecemos de, esta, de este sexto sentido, por así llamarlo. Eh, el escritor español de origen alemán y vida mexicana que fue Max Aup le dijo alguna vez a Eduardo Lizalde, al poeta Eduardo Lizalde, le dijo: Octavio Paz no es solo un poeta, Octavio Paz es un vidente, es decir, alguien que ve cosas que no vemos pero que van a ocurrir. Esta definición, que es muy bonita, quizás sea desde luego exagerada como exagerado es, yo creo, aquel dictamen del gran amigo, uno de los grandes amigos franceses de Octavio Paz, que fue Claude Roy, que dijo que leer a Paz era como una combinación entre leer a a Marx y a Hölderlin. Por esta capacidad teórica que tenía Paz, que tenía, insisto, mucho que ver con la la capacidad de percibir qué estaba pasando. Esto en algunas cosas fue muy claridoso, no fue el único. La actitud de Octavio Paz contra el comunismo soviético y sus variantes fue desde 1950 hasta su muerte la que hoy comparte la mayoría de, por lo menos de los liberales y de los demócratas, tan es así que ha dejado de ser eh, original. Yo escuché hace algunos años en un encuentro a un señor muy de muy de derechas que decía, bueno, bueno, sí sí, Octavio Paz fue un buen soldado de la Guerra Fría y ya, pasemos a otra cosa. Yo me quedé muy sorprendido porque yo estaba acostumbrado a defender a Octavio Paz de la izquierda, no de la derecha, ¿no? Y analizado el liberalismo de Octavio Paz, pues es visto con bastantes defectos y carencias románticas por los liberales duros y ortodoxos, etc. Pero bueno, eh, cuando me refiero a la capacidad de Paz para entender el presente, yo creo que eso está en la, en la médula del arco y la lira, que ha sido llamada la gran poética del surrealismo. Surrealismo comienza... A principios de los años 20. Siempre Octavio Paz le dijeron es que usted llegó tarde al surrealismo. Y dice, pues por supuesto, en 1921 yo estaba jugando valero en la casa de mi abuelito en Misquac en la Ciudad de México, mientras Breton mandaba sus este, manifiestos. Claro que llegué tarde. Como todos siempre hemos llegado tarde a algo, no somos eternos ni gozamos de las potestades de Matusalem. Octavio Paz llega al surrealismo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tiene un puesto diplomático en París, y se encuentra con un surrealismo no moribundo, pero sí ya en un estado de, de madurez cercano hacia, la, hacia el final. Su fundador, André Breton, morirá, morirá exactamente 20 años después de la llegada de Paz a París, en 1965-66. Pero se encuentra al grupo de Breton muy animoso de dar la pelea cuando la, la atención de los intelectuales franceses, que eran quienes regían el gusto internacional, estaba en el existencialismo y en sus jóvenes estrellas, que eran Sartre, que era Camus, con el cual Paz tuvo cierta relación, y. La discusión era de qué manera la filosofía existencial podía conectarse con la filosofía imperante de la historia, que era el marxismo, que además estaba respaldada por la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, que había expandido las fronteras de este imperio a media Europa. Entonces el surrealismo, que no dejaba de ser una corriente de izquierda, pero disidente, que había estado cerca de Trotsky, y que había estado permanentemente tentado por la heterodoxia marxista, trataba de encontrar en ese lugar, en un mundo, eh, comenzaba la Guerra Fría, dividido en bloques, la creencia de que una tercera guerra mundial y última caería sobre Europa era un pánico cotidiano, y la... La intelectualidad izquierda estaba muy... la infinita mayoría de ella estaba decidida a tomar partido, el partido desde luego se tomaba por la Unión Soviética y sus nuevas conquistas, pero a la vez eh, tenían que convivir en Italia, en Francia, con sistemas democráticos, eh, cuyo derrocamiento no le interesaba al todavía vivo Stalin. ¿Por qué? Por una cuestión. Eh, a Stalin no le hizo mucha gracia la victoria de Mao en China en 1949. Era un rival extremadamente poderoso, como acabó siéndolo, y tener países comunistas en Francia e Italia era muy peligrosa para la hegemonía soviética. Entonces Stalin prefería partidos comunistas poderosos en Italia y Francia que estuvieran presionando a los Estados Unidos y al resto de los países europeos, pero que no se hicieran del poder. Entonces la política, y esto el propio Paz lo cuenta en unos textos muy interesantes porque son anónimos, que son sus reportes de embajada. Él como encargado, como tercero o segundo secretario de la embajada, hacía los informes políticos que iban a llegar a la Ciudad de México, pero no los firmaba. Entonces, en este formato de informante del embajador a las autoridades mexicanas, él se expresaba con una libertad mayor de la que cualquiera de nosotros escribe un artículo y lo firma. ¿no? Bueno. El, el surrealismo trató de esquivar estos dos extremos políticos colocándose en una tercera vía imposible, que era reivindicar el socialismo que entonces se creía libertario de Marx y a la vez este, marcar distancias por lo que se consideraba su deformación, que era la Unión Soviética era una tesis eh, que no hubiera sido del disgusto de la escolástica, en que presentaba el marxismo como la sustancia y al estalinismo como un accidente, que no alteraba la naturaleza de la sustancia. Esto lo creyó Paz en 1950, cuando hace la, la denuncia de los campos de concentración soviético, soviéticos, en un artículo que nadie le quiso publicar en México y que tuvo que publicar en la Argentina, en la revista Sur, donde decía, los crímenes del socialismo burocrático son muy suyos, pero no manchan la naturaleza del pensamiento de Marx, etc. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el arco y la lira? Octavio Paz se asume en el arco y la lira como un heredero disidente, por así decirlo, del surrealismo. El surrealismo eh, ya estaba en la madurez y era como todo movimiento cerrado, un movimiento sectario, André Bretón no se, no le temblaba la mano para lanzar expulsiones y anatemas, muchos escritores salieron del surrealismo y por eso esa segunda generación de surrealistas que se reúne en torno a él a fines de a principios de la Guerra Fría, algunos de ellos son latinoamericanos, otros son de países periféricos, como el gran amigo de Paz, el griego Costas Papayano, o franceses de generaciones más distantes, como Julien Gracq, o el escritor en lengua francesa de origen rumano, Sioran, etcétera. Entonces, ellos se acercan al surrealismo con, ya sin el fervor militante de los años 20. Y en el Arco y la Lira eh, tenemos también una teoría de la vanguardia, que se desarrollará, esta edición tiene la gracia, que es la original, porque Paz eh, retrabajaba mucho sus libros, los completaba, y la edición que la mayoría de nosotros conocemos del de Arco y la Lira es la de fines de los años, principios de los sesentas, en que él adhiere eh, como epílogo un texto que, de en, cierta menuda, de en cierta medida, niega varias de las premisas del Arco y la Lira, que se llama Los signos en rotación, que es un pas más echado para adelante, más relacionado con la nueva vanguardia, que es la de los años 60, y que, si leemos este libro como epílogo del Arco y la Lira, hay, hay divergencias. Hay quien cree que fundamentales, yo creo que no, pero bueno, entonces yo decidí para este curso concentrarme en la, la primera edición. Eh, otro trabajo que hace de manera muy notable es Stanton es estudiar la recepción del libro. La recepción del libro se limitó a cuando mucho 10 reseñas repartidas en una en Francia y el resto en lengua española. Y las más brillantes fueron en México una de Tomás Segovia, que era jovencito, y en Chile de un joven poeta también en ese entonces, que fue Gonzalo Rojas, a quien el destino lo hizo estar aquí a unas cuadras el 20 de abril de 1998, cuando se, se veló Octavio Paz en el Palacio de Bellas Artes. Bueno, Segovia, que estaba mucho más por edad, mucho más cercano al existencialismo que Paz, le reclama que el arco y la lira, siendo una obra tan rica sobre la naturaleza del fenómeno poético, hay una especie de tensión fracasada en hacer conectar la concepción existencial que venía del surrealismo con el, digo, la tensión existencial del existencialismo, valga la redundancia o perdón por la redundancia, con el, el surrealismo. Y Segovia entiende que esto no ocurre de manera natural. Tiene en cierta medida razón porque si volvemos a la naturaleza del arco y la lira como tratado, entendemos que el pensamiento de Octavio Paz, como lo detectó muy bien Jorge Aguilar Mora en aquel libro que se llamó La Divina Pareja, funciona a través de dualidades que se contradicen. El arco y la lira, la historia y el mito, la poesía y el poema, el metro y el ritmo, la poesía y la prosa, la novela y la poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta manera de pensar, que es muy hipnótica para el lector, produce un fenómeno que el propio Paz detecta aquí, hablando no me acuerdo de quién, y que luego le echará en cara a Gabriel said en una crítica. De los años 60, diciendo que paz es de aquellos autores que brillan tanto que enseguecen a su lector. Yo creo que esta es una crítica justa, creo que la, la hubiera aceptado el propio Paz. Y esta, este exceso de luz, por llamarlo de alguna manera, hace que Paz juegue, poeta al fin, con los contornos de las cosas y ciertas fronteras que en Alfonso Reyes estaban marcadísimas como verdaderas cercas que, que dividían el tercer estado de la nobleza y los reyes, en Octavio Paz son difusas. Eh, Octavio Paz, aunque cita mucho a Aristóteles, y como todo tratadi tratadista en poética se, se pelea con Aristóteles, en realidad sostiene desde el principio una idea platónica del poeta. Es decir, el poeta es un super poeta y poeta es todo aquel que lleva el arte a su dimensión más alta. De ahí viene la costumbre que se ha extendido y que para muchos poetas es molesta de decir Brancusi, gran escultor, en realidad fue un poeta de la escultura, o Picasso, Picasso es un poeta de la pintura. Es decir, el, el nombre de poeta va mucho más allá de la escritura de poesía, de poemas, y es el estado superior de la creación. Octavio Paz adhiere esta idea platónica del, del poeta, que es bastante problemática para el propio Platón, como veíamos la vez pasada, porque Platón dubita entre esta idea metafísica, por así llamarla, del poeta, y el poeta como un personaje vivo, molesto, aquel que hay que expulsar de la República. Entonces, si nosotros leemos a Platón, como que estas dos concepciones de que es un poeta se, se pelean y las dos se conservan ahí de manera, eh, un antagonismo que a mí me parece rico. Entonces, eh, Octavio Paz sí sostiene esta idea platónica del poeta, pero a la vez eh, confronta de manera uh, permanente a la poesía con la historia y a la poesía consigo misma. Octavio Paz dice algo que ya se sabía, pero que nadie había pronunciado de manera tan directa. Dice, no en todos los poemas hay poesía, o no en toda la poesía hay esa voz que muchos años después llamará la otra voz. Eh, hay poetas que solo son máquinas de versificación y donde encontramos que está ausente aquello que hace distintivo a la poesía, que es lo que hace a cada hombre distinto de cada hombre y a cada poeta distinto de cada poeta y a cada poema distinto de cada poema y es también lo que hace que el poema pueda viajar hacia atrás o adelante en el tiempo sin necesidad de estar deslindado como diría alfonso reyes de toda una serie de variantes este, lingüísticas idiomáticas retóricas etcétera y aquí Octavio Paz entra en lo, vuelvo al debate sobre existencialismo y surrealismo, entra en uno de los puntos más eh, polémicos del arco y la lira y de toda la idea que Paz como poeta crítico tuvo de, de la poesía. Sin llegar a ser una religión laica, la poesía de alguna manera para Paz, en su más alta expresión, es una forma de lo sagrado. Es un instante de sacralidad en que el hombre, ya sea el poeta que escribe o el lector que lee el poema, alcanza una, esa eternidad que a Paz tanto le gustaba resumir en un instante. Y aquí Paz concede un margen a la muy criticada musa de la inspiración. Hay poetas que no creen en la inspiración, paz y creía en ella, y dejaba abierto el camino para quien le ponga apellido a la inspiración de la manera que le guste. Para los poetas católicos, es relativamente fácil, ¿no? De alguna manera, cuando llegan a sus momentos sublimes, se sienten auxiliados por la gracia los poetas que consideraban o que consideran ser de alguna manera voz del pueblo, de los ciudadanos o aquellos que graban el ruido de la calle, bueno, pues estos poetas de alguna manera se sienten justificados por la historia. Y así ese margen que hace que la, el poema sea de alguna manera único e irrepetible puede ser puesto en la canasta de esta suerte de sacralización profana que propone Paz o de cualquier otra salida. ¿no? Eh, una de las grandes críticas de, que nunca está expresada de manera directa, porque Breton estaba vivo y Paz no tenía ningún interés en polemizar directamente con él, las cosas que, Paz, que a Paz no le gustaban del surrealismo ortodoxo, por así llamarlo, primero era su beligerancia, primero anticristiana y luego antirreligiosa. Paz, que fue agnóstico toda su vida, consideraba que el pensamiento religioso es constitutivo de la naturaleza humana y que no tiene que ver exactamente con las religiones constituidas. Puede tenerlo a veces, puede que no. ¿Por qué? Porque el inicio de la búsqueda de Octavio Paz es un texto, de, me parece, de 1942, que se llama Poesía de Comunión y Poesía de Soledad, donde opone a Quevedo con San Juan de la Cruz. Es decir, al poeta que va solo en busca de sí mismo o en busca de Dios y al poeta que está en permanente puya, en, persamen, en permanente conflicto mediante la sátira, el sarcasmo, el humor con la sociedad. Y bueno, para él la manera de solucionar estas dos alternativas está de alguna manera en esa síntesis que es el arco y la lira. El, el surrealismo de Breton de los años 20 era profundamente antirreligioso, profundamente anticatólico profundamente rompedor o rupturista o revolucionario, ¿cómo deben y tienen que serlo las vanguardias? Eh, las críticas contra ese primer surrealismo fueron algunas sarcásticas, como la de André Gitte, que le dijo a André Breton, Sí, he visto a la gente de su secta en el metro molestar curas. Curiosamente no molestan militares que van sentados juntos. O la crítica de más severa del hombre rebelde de Camus en 1950 que decía las vanguardias también tienen responsabilidad en la masacre que acaba de pasar. No se hagan los inocentes. Mientras en Europa desfilaban armados los nazis y los comunistas, los surrealistas, a su vez, desde la comodidad de sus salones literarios, decían que el acto poético por naturaleza era disparar al aire libre. Es decir, eran partícipes, no comprometidos, pero partícipes de un clima de violencia, de sangre y de homicidio. Entonces, pasada la Segunda Guerra Mundial, que las vanguardias trataran, no en balde, tanta vanguardia acabó como el futurismo en el fascismo y el, muchos surrealistas acabaron en el comunismo soviético. Entonces, Camus sí llamó a cuentas a la vanguardia de que había participado de esa atmósfera de violencia tan cruel. Paz no va tan lejos, pero sí. La, hay una tercera crítica que creo que es la que tiene más vitalidad, que está en el arco y la lira, y que Paz desarrollaría mucho después, al surrealismo, que viene siendo la tercera parte de sus diferencias. En una carta muy tardía a Roger Quejoa, Paz le dice... Que yo fue otro de los que anduvieron cerca de, de la órbita surrealista y se alejaron. Dice: es que Breton confundía la poesía con la actividad poética. Yo creo que esto es un punto muy agudo y cada vez que nos enfrentamos a jóvenes poetas, sale en todo lugar y en toda época. Por ejemplo, yo no dudo que un happening o un poema pintado en la pared, o una combinación de canto y poesía, de las que han hecho muchísimos poetas, eh, sean excepcionalmente virtuosas, como pueden ser horribles, como puede ser horrible cualquier poema que escriba yo o cualquier escritor puede escribir una cosa muy mala. Lo que diría Paz en esta crítica a uno de los padres de la vanguardia, que es Breton, es que el happening o pintar un poema en la pared o hacer música con instrumentos prehispánicos o de la India no son precisamente hacer poesía, sino son actividades poéticas. Entonces la división está en que el poeta es aquel persona seria que está en un café o en la punta de la torre de marfil escribiendo poemas con absolutamente aislado del mundo, escuchando solo su lenguaje interior. Es la forma anticuada o conservadora de ser poeta, mientras la positiva y moderna es la de agitar el poema en la calle utilizando otros medios, es la moderna, pues es tan vieja como el año de la castaña. Es más, podría decirse que si es cierto que la poesía empezó con los ritos mágicos o con el, la tradición juglaresca, Digamos que primero hubo actividad poética y luego el poema. Y el poema, según leemos en el acto y la lira, es un acto individual que hace una persona concreta que es el poeta, que a la vez es el primer lector del poema, y este acto es único y es intransferible, y no lo aísla de la sociedad, sino lo une por la manera más permanente de unirlo, que es la, la letra impresa. Yo creo que el gran misterio de, de la cultura occidental es la letra impresa, y yo creo que libros como El arco y la lira están basados en la exploración de ese misterio. Otra de las cosas que descreía paz del surrealismo que pueden leerse en esta primera edición del de Arco y la Lira es aquello de la escritura automática, que causaba escándalo entre los puristas, como está eso de que escribo lo que se me da la gana. Bueno, lo que, cuando Breton postula la escritura automática, que de hecho nunca se ejerció salvo en fiestas, lo que estaba haciendo era un poco ingenuo en la creencia, en la majestad de la teoría del inconsciente de Freud. El, el, el primer surrealismo es muy devoto de Freud y de un Freud muy de manual, digamos. El propio Freud, que era, como suele suceder, más inteligente que sus seguidores, siempre previno a todos sus discípulos que la expresión artística era una cosa muy compleja que no se le podía aplicar categorías que para Freud eran médicas, no lo olvidemos, como neurosis o psicosis o complejo de Edipo, etcétera, ¿no? Él decía, la obra de arte es un terreno donde a mí no me va a alcanzar la vida para entrar y entenderla. Entonces, yo les pido a mis colegas que sean muy cuidadosos, cosa que de luego no fueron. Y abundaron las, las interpretaciones psicoanalíticas de media humanidad, ¿no? Bueno, el primer surrealismo era muy creyente en esta noción de inconsciente, que para empezar no es de Freud, es la naturaleza la naturaliza de una manera científica y eh, ya existía desde luego en el romanticismo, que es con lo que voy a acabar mi conferencia. El, el inconsciente, por supuesto, que está en la literatura romántica, está en Hoffman, está en Los sueños de Jean-Paul, es bueno, el gran libro sobre otro gran ensayo del siglo XX, que es El alma romántica y el sueño, pues así se titula, nada menos, ¿no? Y es un libro, digamos que, sobre el inconsciente, de alguna manera. Lo que Freud... Eh, eh, la novedad de Freud es que él creía, y se sigue discutiendo si se puede o no se puede, que un tercero, que es el analista, penetrase en el, en el inconsciente, lo cual ha provocado una de las preguntas típicas del discurso antipsicoanalista, de en qué momento ocurre esa intervención, si durante la consulta psicoanalítica, antes o después. Y ahí te dan una respuesta a los psicoanalistas típicamente romántica de que el inconsciente no responde al tiempo ordinario de ustedes y el mío. O sea que quién sabe. El, entonces esta fidelidad a la... Breton creía que la escritura automática era una operación más o menos mágica porque... Eh, Breton, a diferencia de Paz, sí tenía esta cosa mágica esotérica, mediante la cual el inconsciente se manifestaba en la escritura. Paz no. Paz se va a la fuente de, de Breton, que es Valerie. Curiosamente, Valerie aparece más en el arco y la lira que el propio Breton, que tiene una idea más racionalista de la poesía, y que incluso admite un, un término, llamémoslo misterioso, que es la inspiración como esa parte donde la razón o la razón científica se rinde ante lo que no se comprende, que es lo que se puede llamar, a falta de mejor palabra, inspiración. Entonces, lo que hace Octavio Paz en el arco y la lira es, y aquí también ha sido criticado, es sustituir la inspiración que venía del inconsciente que utilizaba Freud como aquello que surge en el poema por la antología la de Heidegger. Se ha discutido muchísimo la, qué tanto sabía Paz de Heidegger. Hay que recordar siempre que Paz era un poeta crítico, es decir, que primero era poeta y que no estaba obligado a como si sí se creyó don Alfonso en el deslinde a presentar teorías cerradas. Entonces el arco y la lira, como el gran ensayo que es, es un libro lleno de sugerencias, donde abundan las contradicciones, donde un lector de mala fe o incluso de buena puede encontrarlas. Octavio Paz creía que la aquella cosa que no se explica, que hace que Solo, alguna, solo en algunos poemas haya verdaderamente poesía, es ese ser que había detectado eh, Heidegger como la esencia inatendida de la filosofía moderna. Ante esta hipótesis, amigos de paz como José Gaos, que fue uno de los que le predijo el premio Nobel muy pronto a principios de los años 60, le dijo, óigame Octavio, pero es que no es lo mismo el Heidegger del ser y la nada que el Heidegger de los textos sobre Holderling. Ahí yo creo que Octavio Paz no le importaban mucho esas precisiones, y ahí sí salía la, la irresponsabilidad o la soberbia, si ustedes quieren llamarla así del poeta, ¿no? Si el inconsciente no está sujeto a los rigores de la vida cotidiana, ¿por qué van a estarlo mis teorías poéticas, no? En ese sentido, el ensayista literario, en el ensayista literario siempre hay un grado de abuso, de abuso de confianza. Pero en defensa de este abuso de confianza, yo diría que también lo hay en el novelista y también lo hay en el poeta. El poeta hace lo que quiere con sus sentimientos y si puede con los nuestros. El novelista hace lo que puede con la historia individual y colectiva o con la suya propia. Bueno, el ensayista juega con las ideas y a veces juega irresponsablemente y no pocas veces el juego tiene eh, consecuencias agradables para quien lo está jugando. Hay juegos que acaban por ser aburridos o que son solo juegos. Entonces el arco y la lira es una poética del surrealismo que rechaza la ascripción freudiana, por así decirlo, del surrealismo, entre muchas otras cosas, porque es un libro inagotable, y trata de meter la, el, la ontología, algo de la ontología heideggeriana brotando a través de, del poema. Esto Octavio Parlo hace con mucha, con mucha prudencia. Yo calculo que si estuviera sentado ahí, protestaría y diría eh, con falsa modestia que este libro es el resumen, muy docto, por cierto, pero resumen simplemente de la experiencia de, de un poeta. Octavio Paz, con esto tan famoso en él, de lo que también se burló Tomás Segovia, la tradición y la ruptura, que él decía que eso le sonaba a Partido Revolucionario e Institucional. Eh, que o era tradición o era ruptura, pero que cómo se combinaban, porque Tomás Segovia, y eso lo veremos en el siguiente curso, tenía la idea, en mi opinión correcta, de que no hay, como sí la hay en Octavio Paz, una contradicción tan firme entre la filosofía de las luces del siglo XVIII y el romanticismo. Tomás Segovia tenía un pensamiento más sintético y él consideraba que desde luego que el romanticismo es una reacción a la ilustración, pero una reacción que depende fundamentalmente de aquello que la provoca. Digamos que entre los… Eh, el propio paso silaba entre la tradición y la ruptura. Si tuviéramos, que no sé si sea un ejercicio conveniente, pero lo dejo a su criterio, que dividir arbitrariamente los libros de paz entre los que están más cerca de la ruptura junto a los que están más cerca de la tradición, pues evidentemente el poema blanco de 1967 estaría en la zona de la, de la ruptura. Tan es así que, llegado ese punto, él se regresa. No solo se regresa de la ruptura y de la vanguardia, sino se regresa a México. Y hace sus grandes poemas memoriosos de los años 70, Vuelta, Pasado en Claro, Nocturno de San Ildefonso, etcétera, que estarían del lado de la tradición, utilizando esta división que, en principio, insisto, me parece grosera. Y El Arco y la Lira, yo creo que es el libro más tradicional de Paz entendiendo por tradición la exigencia de poner a la literatura en el curso de la historia y decir que el surrealismo fue una manifestación de algo que para Tomás Segovia a fines del siglo pasado no se había extinguido del todo. Tomás Segovia pensaba, quizás ya muchos de ustedes ya no estén en ese mundo, yo sí, que los valores del romanticismo seguían siendo en general los valores de todo escritor interesante, por llamarlo de alguna manera. Que no había terminado de alguna manera, perdón por repetirme, la época romántica. Y que seguíamos viendo muchas cosas, decía Tomás Segovia en los años 80 del siglo pasado, el amor, el erotismo, la amistad, la política, bajo los ojos con los que lo miraron los románticos. Quizás esto ya no sea así. Y eso es una de las cosas que nos interroga en nuestro tiempo. No tanto si murió la vanguardia sino si quizás en qué momento del cambio entre los dos siglos murió el romanticismo, que yo sí pienso que la vanguardia es un hijo rebelde de este romanticismo, que creo que es la, la lección principal del arco y la lira, asociar al pensamiento romántico con el pensamiento surrealista lucha que seguirá en Octavio Paz, en los signos en rotación y en esa autobiografía velada que es Los hijos de Limo, que es del año 74 o 75, que es su, su examen propiamente de la vanguardia y la relación entre la ruptura poética y la revolución política. En El arco y la elira, muchos de estos temas están… Este, apuntados de una manera y regreso a Reyes que era hacer ensayo de otra manera. Es decir, el ensayo era también una expresión de la naturaleza poética del escritor. No porque le faltase rigor, sino que ese rigor estaba basado sobre una especie que no podía ser cuantificada como lo intentó de la manera neo Neoclásica o positivista, si se quiere ver a Alfonso Reyes en el, en el deslinde, o como lo intentaron con mucho éxito, con muchos éxitos y también con muchos fracasos, los estructuralistas y los postestructuralistas de la segunda mitad del siglo XX, que debo decir que con los cuales Paz también tuvo relaciones intelectuales más distantes que con el surrealismo, pero yo creo que libros como Corriente Alterna, o incluso poemas como Blanco, o nada menos y nada más que libros sobre Claude eh, Lévi-Strauss, El Festín de Estopo, son el diálogo que, que tuvo Paz con el estructuralismo, como lo tuvo con Marcel Duchamp, y como no lo tuvo, porque fue un libro que le faltó con Roman Jacobson. Voy a concluir mi intervención leyendo un fragmento que me parece que viene a cuento de El arco y la lira. Que me parece que es este revelador un poco de lo que he tratado malamente de decirles. Es como empieza el capítulo dedicado a la imagen, a la imagen poética. Al iniciar este trabajo, dice Paz, se afirmó que el poema es la forma de elección de la poesía. Organismo hecho de palabras, el poema es lenguaje. La frase es la unidad más simple del lenguaje y la frase poética, el verso, es el núcleo del poema. Pero la frase poética no es sino ritmo, temporalidad que se hace presente o, mejor, que irrumpe. Chorro, me gustaba mucho esa palabra, Paz chorro de tiempo puro. El ritmo es el hombre mismo manándose. Frase y ritmo son aspectos de un propio fenómeno, formas en que se manifiesta la manera propia de ser del hombre, expresiones de la temporalidad sin cesar lanzándose fuera de sí. El ritmo es tiempo concreto, sentido de esto o aquello, de ahí que sea inseparable de la imagen. El examen de la frase poética se complementa con el de la imagen. El verso o la frase poética es la temporalidad misma vertiéndose. Cada imagen, por tanto, es única e irrepetible. Entonces, por virtud misma de lo esencial, manera de ser, el fluir, el deslizarse, es no tener más forma que la del tránsito. Para saber qué es la esencia de la poesía, Heidegger escogió unos cuantos versos de Hölderlin sobre la misma poesía. A, imagen de las, a imitación suya, habría que buscar una imagen que fuese una imagen de las imágenes, mas el lenguaje es, por sí mismo, según quedó ya explicitado, una metáfora de la realidad. Tendríamos así que buscar una imagen a la tercera potencia. Sin embargo, una expresión cualquiera susceptible de transformarse en imagen poética, una expresión de este género es el lenguaje común. Si la operación poética consiste en volver al lenguaje original, en cuyo interior yacen dormidos todos los fuegos poéticos, nos servirá de piedra de toque para probar el temple, esto es el valor y la validez de nuestras ideas. Escogeremos dos expresiones, lo bastante cercanas entre sí, como para poder enfrentarlas sin demasiado esfuerzo, y, asimismo, lo suficientemente alejadas como para que su choque produzca una débil chispa, vago remedo del relámpago poético. Sea la primera la frase ligera como, la, como una pluma, y la segunda pesada como una piedra. Piedra y plumas nos servirán para pesar nuestras ideas sobre la imagen. Bueno, pues ese es el estilo, o si ustedes quieren, el ritmo del arco y la lira, que es a la vez eh, profundamente poético, profundamente embocador, profundamente enriquecedor pero a la vez está lleno de una lectura de la tradición occidental de la poesía, que yo insisto, es la obra crítica de un poeta sobre la poesía más importante que se ha eh, redactado en escrito en español. Ya tengo muchas preguntas, paso de inmediato a, a responderlas. Bueno, las preguntas son extraordinariamente ricas y son muchas. No creo tener tiempo para contestarlas todas. Y no a todas tengo la respuesta. Bueno, en relación a, no olvidemos la, algunas preguntas, la fecha de la primera edición del libro es de 1956 ya conocía Paz, al, el pensamiento del teólogo protestante Rudolf Otto, creador de una noción muy útil que es la de lo luminoso. Eh, la relación de Paz con Joyce, no creo que fuera muy intensa, Paz, como todos nosotros en su juventud, fue un gran lector de novelas, y Paz, como algunos de nosotros, dejó de serlo con la madurez. A mí me lo advertían: va a llegar el momento en que te vas a cansar de leer novelas. Yo decía: no, ¿cómo crees? Y ocurre. Uno se vuelve más impaciente. La única referencia que yo recuerdo entre este momento del tránsito, del tráfico entre Paz y Joyce, es aquella en que dice Paz, Joyce estaba equivocado, porque Joyce decía que la, la historia es una pesadilla de la que nunca se despierta, y Paz dice, Joyce estaba equivocado de las pesadillas y se despierta, de la historia no. El poeta Ptuchenko fue muy joven, muy famoso, dicen, bueno, no digo, sé que vino a México en el 67, que tuvo un gran concierto creo que en la Arena México, pero creo que la relación de paz, eh, uno de los grandes sueños de Octavio Paz que no cumplió fue conocer eh, Rusia. A ver caminado por Moscú y San Petersburgo, no se le hizo y su acercamiento a la poesía soviética ocurrió con la glasnost y la Perestroika y fue muy al final de su vida, entonces creo que no tuvo oportunidad de, de conocer a los últimos primeros poetas soviéticos, aunque sí conoció a los primeros como Maldestam los que murieron en las purgas stalinianas en los años 30. El arco y la lira. Bueno, el arco dispara y la lira canta. El arco quizás puede ser relacionado con, con la historia y la lira con, con la música. Esto se me acaba de ocurrir. Hay una pregunta que parece no interesante, pero sí la quiero responder. Que si Octavio Paz era un poeta dirigido a las masas o solamente a los iniciados o especialistas. Yo soy de la opinión que toda persona inteligente, tenga o no tenga estudios de primaria, todos conocemos grandes inteligencias de personas analfabetas, por ejemplo puede entender la poesía y gozar con ella y llorar con ella o horrorizarse con ella. La poesía no es distinta a los cuentos de espanto contados a, en torno a una fogata o a las canciones que las madres les dirigen a sus hijos para que duerman. La poesía no es distinta tampoco a, la, a lo que viene desde luego de los textos religiosos. Si quienes solo leen la Biblia se pueden conmover con este o aquel versículo de este u otro libro, ¿por qué no se van a conmover leyendo Octavio Paso a Fernando Pessoa? Es tan complejo leer el cantar de los cantares como... La poesía de Eliot o de Pound, eh, volviendo a los poetas críticos de Jates, desde luego de todos estos textos, de todos estos poemas, de todos estos versos, de todos estos versículos, podemos hacer una lectura superficial y no tocar ni entrar en la materia, pero cualquier persona que lo haga destruirá al hacerlo la idea de que hay poesía para especialistas y poesía para las masas. Antonio Machado decía famosamente que él no entendía qué era eso de las masas, que él nunca había podido sumar hombres. Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las noblezas de la poesía... es que incluso los poetas más complejos encuentran su público y estos públicos no necesariamente son los especialistas universitarios. Yo conozco muchos y algunos muy brutos. En cambio, me he topado dando talleres literarios por toda la República y algunos otros sitios con lectores ajenos al mundo de la literatura que de inmediato se conectan con un cuento, con el capítulo de una novela, con una poesía. Yo creo que esta es una, una división muy dañina porque está atrás de las políticas que pretenden dice, que bajar el nivel de la cultura en vez de lo que se trata, que es subir el nivel de los lectores. Y cuando se sube el nivel de un lector, puede llegar a, al infinito, ¿no? Y eso lo sabe cualquier persona. Aquí, seguramente, hay muchas que amen los libros, ¿no? Es interesante la relación entre el laberinto de la soledad y el arco y la lira, que aquí me preguntan. De hecho, lo separan entre sus fechas de publicación solo seis años. Sin embargo, yo creo, si revisamos la hemerografía de Octavio Paz de los años 40, él antes de irse a Europa publicó varios artículos donde ya está la esencia de, según descubrió Enrico Mario Santí, la esencia del laberinto los publicó en un periódico, no me acuerdo cuál. Entonces la, la distancia entre el laberinto temporal, entre el laberinto de la soledad y el arco y la vida es mayor de lo que parece. Y eh, son dos libros que están en dos niveles muy distintos. El arco... El laberinto de la soledad es un libro donde muy claramente un mexicano se pregunta qué es ser mexicano. Y llega a la conclusión de que la respuesta de esa pregunta está yendo irse de México para regresar después de, haber mira, después de haberlo mirado desde lejos, que fue lo que tuvo Octavio para la fortuna de vivir en dos largos periodos de su vida. Entonces yo creo que el, el laberinto de la soledad pertenece a un género muy exhaustivo de las letras en español, que es el ensayo de interrogación nacional, muy propio también de países que tenían problemas adolescentes de identidad, si ustedes leen los libros que en esa época escribían los indios de la India porque llamarles hindúes es incorrecto, porque hindúes son los que practican la religión hinduista. Bueno, los indios de la India en 1950 escribían libros muy parecidos al laberinto de la soledad, en que aparecía la potencia extranjera, en el caso suyo los ingleses, en la nuestra los españoles, violando literalmente a las mujeres de la India o a las del México antiguo. Entonces era toda una corriente internacional de cómo los pueblos, periféricos, se miraban a sí mismos. En cambio, el arco y la lira ya forma parte de, un, de la obra de un intelectual muy maduro que está dialogando con la tradición entera de la literatura universal. Entonces yo siendo como soy un lector muy cariñoso, muy apegado al laberinto de la soledad, porque eso obviamente un libro con el que los mexicanos nos estamos peleando todo el tiempo, y que lo miramos como un espejo traidor y decimos, ya no me reconozco en ti, pero de pronto te das cuenta que sí. En fin, es un libro complicado. En cambio, menos leído, porque es más complejo, El arco y la lira forma parte, digamos, de un momento más eh, en que el diálogo de paz ya es con los grandes poetas del mundo. No los que estaban vivos, porque un gran poeta crítico como Eliot o como Paz... Dialogan lo mismo con Dante que con Eliot mismo, con Yves Bonfoy. Es un diálogo que, que se hace en la biblioteca con los que están en los libros, no tienen por qué estar vivos o muertos. Entonces, yo creo que sí hay un salto, por así decirlo, de calidad entre el laberinto de la soledad, que no deja de pertenecer a este género muy latinoamericano y muy bueno, que es la indagación nacional, hacia la. Eh, lo que hizo que Octavio Paz fuera lo que fue, un contemporáneo de todos los hombres, como termina el laberinto de la soledad. Desde luego, poetas críticos fueron reyes, lo intentó con el deslinde. Paz, Tomás Segovia y Gabriel Said, desde luego. El pensamiento en el zahualcoyotl me preguntan es poesía o tradición oral. Esta es una pregunta muy difícil de responder porque los mesoamericanos tenían una, no tenían la idea de la literatura que tenía Occidente. Entonces sería muy fácil despacharlos, decirlo, bueno, era tradición oral que por algunos motivos entre ellos la actividad de los frailes que rodearon a Fray Bernardino de Sagún en el Colegio de Santa Cruz de Tlatalolco hacia 1530, etcétera, etcétera, se conservó. Sin embargo, nociones más amplias de lo que es literatura descartan por peyorativo la idea de tradición oral e incluyen a las literaturas no literarias o no escritas o no escrita según nuestro alfabeto, para ser más precisos, dentro de la literatura. Yo creo que desde luego lo que conocemos como la poesía de Nestahualcoyotl, que desde luego no sabemos exactamente si es lo que escribió él, porque tampoco sabemos exactamente quién fue él, y ahí tenemos este, lagunas biográficas que impiden acercarse históricamente. Pero ahí está lo que acabo de leer, la imagen poética. Si eso fue escrito o si fue transmitido de esta cual manera, si le metieron mano después los este, frailes católicos, no lo sé. Es todo un tema el de las literaturas mesoamericanas. Pero. Es evidente, como lo ha dicho hasta muy insistentemente Miguel León Portilla, que eso forma parte del acervo poético de la humanidad. Ya entrando más hacia el arco y la lira, desde luego pasa hace grandes esfuerzos en las primeras páginas del arco y la lira. Por distinguir de manera muy precisa el metro y el ritmo. Y él considera, cosa que la que quizás no estaría de acuerdo tomarse Segovia, en que el, el metro de alguna manera es un esclavo del ritmo. Pero en ese sentido Paz era más de vanguardia que, que Tomás Segovia, como lo eran también, debo decirlo, los poetas surrealistas. En Francia propiamente dicha, los principales jefes del surrealismo, en mi opinión, o sea, Breton, Eloire o Aragón, siendo buenos poetas, no fueron grandes poetas. Yo creo que los grandes poetas surrealistas se dieron lejos de París. Era como una roca que avientas al agua y la irradiación es la que nos permite tener, por lo menos en América Latina, a poetas llenos de surrealismo como el Pablo Neruda de Residencia en la Tierra o el Octavio Paz de los poemas en prosa de Águila o Sol, que son profundamente surrealistas, pero un surrealismo, vamos a decirlo así, en libertad lejano de las restricciones sectarias de Breton. En efecto, yo creo que uno de los libros más surrealistas de paz es el Águila o Sol, porque el poema en prosa siempre fue, gracias a Baudelaire, sobre todo, uno de los géneros preferidos del surrealismo. Que si hay poesía en todo, bueno, aquí justamente tratados como, por eso el deslinde se llama el deslinde de Alfonso Reyes, y por eso hay que leerlo, por más que yo le haya dicho la semana pasada mala prensa, digo el mes pasado mala prensa. No, por supuesto que eh, hay que ser rigurosos en el uso de las palabras. Puede, puede haber belleza en la mirada de un niño con un globo o en las palabras de nuestros hijos, o en la serenidad en la mirada de un anciano, o en el color verde, o en lo que a ustedes les gusten y manden. Pero la poesía es una actividad literaria que se centra en la escritura de poemas por poetas. Nosotros usamos por extensión que poético cuando queremos decir que bonito. No debemos hacerlo, en rigor. Bueno, falta por escribir la historia de la poética de Octavio Paz. Está el Arco y la Lira, están las modificaciones que ha trabajado Stanton sobre las que trabajó eh, el propio Paz en El Arco y la Lira, que para algunos de sus lectores cambian bastante las cosas. Y esa. Lo que José Emilio Pacheco llamaba autocrítica activa, que implica cambiar los textos de uno, le ha sido muy criticada a paz, en mi, desde mi punto de vista injustamente, porque pues, si no te gusta la segunda edición corregida, vas a conseguir la primera, ¿no? O sea, no, ¿dónde está el engaño? No, no mandó destruir nada ni esconder nada, ¿no? Pero sí, está el primer arco y la lira, está el segundo, están los signos en rotación, que me parece que sí. A mí, que no soy especialista en poética, me parece donde que sí hay contradicciones con la primera edición del de, de Arco y la Lira, y luego la poética de la última época, la de la otra voz. Eh, yo creo que la, la historia de ese pensamiento poético debe ser estudiada y por supuesto que es una historia fluida. Las ideas de Octavio Paz, como la de todo intelectual interesante, van cambiando con el tiempo y son por fuerza contradictorias. Entonces, eh, si encontramos que algo que se dice aquí cambia para nosotros radicalmente en la otra voz, que es de los años 90, pues escogeremos cuál nos conviene mejor. Pero que un poeta se contradiga al... al Hablar sobre poesía, pues es natural, y es más, yo creo que si no lo hace, quizás no sea un gran poeta. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué tan satisfecho estuvo Paz con el, las respuestas al arco y la lira? Pues seguramente muy insatisfecha, porque cualquier escritor que recibe un trabajo de esta magnitud, que recibe nada más 10 críticas repartidas en todo el mundo, pues no le habrá caído en gracia, aunque la complejidad del tema no hacía esperar mucha crítica. Ahora, eh, Paz fue un hombre cuyo genio le trajo mucha suerte, o al revés. Eh, este libro muy rápidamente se tradujo al francés y al inglés, y su importancia en los estudios poéticos internacionales es de primer orden. Si nos vamos a las diez primeras reacciones que enumera aquí Stanton, pues sí, sí, fueron pocas, pero no venían de... La primera era nada menos de su querido contemporáneo Julio Cortázar, que siguió su obra desde el principio, primero en Buenos Aires y luego desde París. La segunda era del joven Tomás Segovia, que es probablemente el poeta mexicano más importante una vez muerto Octavio Paz. Entonces, el arco y la lira, cuando José Gaos, para hablar de cosas vulgares, le dice a principios de los 60, es que tú ya estás para el Nobel. Tenía razón. ¿Cuántos Nobel no se han dado a escritores poco conocidos? Octavio Paz en 1960 ya tenía el arco y la lira, ya tenía Piedra de Sol, ya tenía la estación violenta. Por menos que eso, hay personajes que han recibido el Nobel. El Nobel no deja de ser un premio sujeto al mercado y a la política y a veces a la literatura, por supuesto. Pero lo digo que eh, con el arco y la lira él ya gana una presencia internacional que si los mexicanos hubiéramos decidido dejarlo de leer por completo en ese momento, a él no le pasa nada. Y sí, creo que la carta de presentación, y con esto termino sus muy gentiles y riquísimas preguntas, la carta de presentación de Octavio Paz como poeta crítico, pues es desde luego el arco y la lira. Actualmente, cuando Paz vivía y la política era un elemento que enturbiaba las relaciones entre él y el público, la gente que era mucha que no estaba de acuerdo con sus posiciones políticas, decía, bueno, es un gran poeta, pero su pensamiento político no estoy de acuerdo. Ahora ocurre lo contrario, y generalmente son las mismas personas lo que lo dicen. No era tan buen poeta, pero qué ensayista, qué pensador, ¿no? Entonces, esta alternancia en el gusto pues, en, del público, yo creo que habla de, de la importancia de Octavio Paz y a 21 años de su muerte, eh, pues es una de las grandes contribuciones de América Latina a la cultura occidental y creo que cualquier página del arco y la lira eh, lo prueba de manera categórica. Gracias. thank you